presentar más o menos lo que estuve haciendo con respecto al chasis del 32, que es el anclaje de los espiroamortiguadores traseros, que es el puente donde lo vamos a trabar, donde vamos a hacer todos los anclajes. Vamos a estar poniendo los tensores traseros, delanteros ya están presentados con su respectivo eje, viendo la altura más o menos también con la que vamos a estar trabajando con el vehículo. Hicimos los soportes y agarres de la caja, que son los puentes de acá adentro. Esto es todo un desarrollo hecho acá en el taller. Acá tenemos las orejas que se mandaron a cortar en láser en el taller La Huella, tanto como las traseras, que son las que agarran en el diferencial, que ahora vamos a estar presentando en el chasis. Buen día. ¿Qué haces, don Walter? ¿Qué haces, manito? ¿Todo bien? Espectacular. ¿Llegaron los amortiguadores? Sí, vamos a ver qué. Brazo. Vamos a ver si empezamos a hacer los soportes. Bueno, buenísimo. Ya no estoy presentando. Amortiguadores Horsa. Vamos. Bueno, nada, habíamos hablado que el proyecto teníamos que hacer lo más clásico y americano posible, pero bueno, hay cosas que en el funcionamiento tenemos que mejorar. Yo, bueno, especialmente casi todos los autos que armo los armo con Horsa. Porque a la hora de armarlo después tenés algunos problemas que es o me quedó el resorte blando, me quedó el resorte duro, bueno, cambiar algo adentro del amortiguador, lo que fuera, y siempre tenemos una respuesta, o sea, es algo que lo compramos y podemos ir modificando que nos dan bolilla. Esta es la idea, era armarlo con elástico, pero bueno, queremos que ande bien el auto. Aparentemente vamos a tener un motor con un poquito más de potencia ahora, así que nos va a venir bien esto. Ahora vamos a buscar más o menos la medida de la altura del despeje que le vamos a dejar para poder soldar los tensores, así ya le damos el avance. Porque si lo soldamos con el chasis bajo, cuando lo queramos levantar, el pivote que va a hacer nos va a cambiar el avance del diferencial. Nosotros lo queremos dejar a un punto cero, lo queremos dejar bien a plomo. Así lo podemos puntear y más o menos la altura de trabajo va a ser esta. Ahí ya no nos va a cambiar el avance. Claro, como los tensores van a ser fijos, si le damos la otra diferente altura, va a quedar apuntando hacia abajo, en su defecto hacia arriba. Igual acá, la ventaja que le habíamos hecho las horquillas estas, que son para regular justamente el avance. O sea, si un día queremos bajar el auto con esta horquilla, lo que podemos hacer es regular un poco el avance para que el auto trabaje abajo, pero con el diferencial a nivel. ¿Y en qué te modifica el avance de un diferencial? No, hay que trabaje torcida la cruceta. O sea, siempre tenemos que buscar que la cruceta trabaje lo mejor posible. En algunos casos, las camionetas 4x4 o algo de eso, siempre se busca que la entrada del cardan a la salida del cardan trabaje derecha. O sea, siempre tenemos que tener este nivel. No podemos trabajar con dos niveles distintos. Acá lo que vamos a hacer es tratar de dejar a nivel el nivel del yugo de la caja con el de diferencial. ...63. Lo que hicimos recién ahora fue buscar más o menos la altura por este movimiento que vamos a tener ahora. Si nosotros cambiamos la altura del vehículo, por eso nosotros tratamos de poner los tensores ya en la altura de trabajo, ahí el avance se va a empezar a mover. Por eso, como todavía no tenemos resuelto absolutamente la altura perfecta, hicimos este tipo de reguladores acá. Nosotros queremos el auto más bajo, regulamos avance, lo queremos más alto, regulamos avance. Entonces siempre le buscamos que nos queda a nivel diferencial con la caja.
sería algo así. Acá, más o menos, lo dejamos a esta altura. ¿Parece? Un ventilador te falta. Tiene una lisa larga de choque, ¿no? Y hizo volcar un auto, chocó otro, metió una zanja a otro. No, pará, eso no. Chocó un auto estacionado acá, me chocó la Dodge, me chocó el Fit, chocó un Fiat Marea. Este es un velero 56 que estamos haciendo, la coupé. Ya en estos días se va. Lo que hicimos fue colgar el diferencial trasero, cuatro tensores, la barra para, y estamos fabricando todo el tren delantero. Que lo que hicimos fue hacer parrillas en caño. Estamos haciendo los soportecitos para agarrarlo, para poder regular comba, avance, pata motor al mismo puente. Sacamos la caja de inyección y pusimos cremallera. Esto, bueno, es un poco más moderno y un poco más seguro. Y va con un 350. Caja de quinta, un auto que se va a armar a fondo, ¿no? Va pintura a mejor tapizado, así que estamos en proceso de terminarlo. Calculo que en 10, 15 días ya lo estamos entregando este chasis. Que de acá se va a pintura y después se va al chapista que está haciendo el auto. Este es un proyecto personal, lo que es el taller, este es mío. Queremos armar un rad para ir a correr las picadas, es la idea. No va con este diferencial ahora, pero estamos usando el diferencial para hacer el chasis. Es un Fora 1929. La picada, bueno, la encontramos, estaba totalmente podrida, no había piso, no había nada. Ya tenemos piso hecho. La mecánica va con un Nemi de RAM, una caja de secta automática. No va con los frenos Wilwood adelante, ya tenemos las masitas, el eje, todo rotuladito. La idea es que sea un auto para ir andando, pero que podamos ir a correr, ¿no? Un hot rod para el taller, para ir a las exposiciones, para usarlo y algún que otro fin de semana para ir a molestar a la gente. Esto es parte de la seguridad también. Estamos haciendo una jaula. Esto va a quedar por ahí. Que la idea es que esto se saque y se ponga, ¿no? Porque si queremos ir a hacer alguna ruteada, esto para el acompañante no va a entrar. Así que la idea es que esto se saque y se ponga. Y después, el nuevo desafío del taller es apuntar un poco a la inyección electrónica, así que este motor, como es un motor de RAM de una camioneta moderna, vamos a poner una Fueltech, una 450, y la idea es armar la inyección con turbo. Así que va a ser el primer proyecto del taller que nos vamos a modernizar un poco, para así decirlo. Que no tiene carburador. Y un lindo desafío, porque es el primero que vamos a tocar. ¿Estas patas traseras qué son? Estas son las Mickey Thompson. Son de época. Esperemos que se la banquen. Que seguramente las llantas para ir a correr vamos a armar otras. Seguramente está cubierta con otra llanta y esta llanta va a ir con una cubierta radial que es para ir andando. Estas ruedas las vamos a poner acá atrás. La idea es ir con el auto andando normal. Llegamos allá, sacamos cubierta, cambiamos cubierta y a correr, a ver qué hace. Ahora podemos saber la hora. Ahora marcan tarjeta, ahora queremos saber. Uy, cagamos. Corbe nos regaló el relojito para saber que de acá a acá comemos. De acá a acá arreglamos el país. De acá a acá nos empezamos a preparar para saludarnos y acá nos vamos. Y de ahí hasta el otro día, donde sí está. Y entramos desde acá a acá, más o menos. Tenemos el rango de para poder entrar. No laburaban nunca los chavales. Mirá qué bonito me quedó. La máscara nos va a delatar la altura que nos va a quedar la trompa y el resto. Estamos viendo el tema altura para hacer los soportes amortiguadores. Atrás le soldamos unos fierritos para que quede la altura que va ahí, ¿no? Y adelante vamos a hacer exactamente lo mismo. Estamos haciendo lo mismo adelante. ¿No? Está bien. Previamente la altura del auto va a ser esta. Y la posición de la máscara va a quedar ahí también. O sea, es decir que el principio del auto va a ser la máscara, no va a tener chasis al lateral. Chasis va a quedar escondido, lo que se va a ver es solamente la máscara. No se puede chocar de frente nada. Igual no te recomiendo chocar por más que tenga chasis. No, queda bien la altura. Bien la altura, es clásico y no queda exagerado.
este es otro proyecto que teníamos, que ya lo habían visto. Tenemos el chasis armado, pintado. Ahora llegó el turno a la carrocería, así que iba a haber pintado el detalle de este auto, pero bueno, nada, la idea fue armarlo así, laqueado, para empezar a usarlo, empezar a probar, a ver si no había la mecánica, si cambiamos algo. Y gustó, así que calculo que va a quedar un buen tiempo así. Ya está todo armado, digamos, la mecánica, suspensión, estamos cambiando la línea de frenos, pero están los frenos armados, pedalera, ya tiene embrague. Falta acomodar un poco algunos cables como para poder arrancarlo de llave y dar las primeras vueltas. Y que frene, estamos en eso. Andamos para allá, que yo espero. Tengo que ir para allá. ¿Pasaste para allá? ¿Yo lo tengo? Eso. ¿Va un poco más? Si le volamos los ganchos, baja más, ¿eh? Sí. Pero le volamos los ganchitos ahí abajo y... Tenemos dos opciones. ¿Vos necesitas que corramos esto, no, Pablo? Sí, yo tengo pintado. Bueno, dos opciones. O si no pasa, le vamos a sacar el techo. ¿No? Para sí. Mí pasa, no sé. Por 4 centímetros no lo cortamos. Estamos viendo cuánto podemos llegar a bajar el techo. Pero la ventaja que siempre tenemos en los foros son estos puntos. ¿Qué vas a hacer, lo de parámetro? Claro. Aparte, hasta 8 centímetros podemos bajar sin modificar el visado, sin tener que cambiar el lugar al visado. Pero 8 centímetros me parece un poquito aburrido. Vamos a revisar acá. La ventana nos quedaría 18. Estoy tratando de hacer más o menos las cuentas para bajar los 10 centímetros. ¿Dónde hacer el corte? Depende de lo que vos lo bajás, te conviene cortar en algún lado o en otro. Estamos viendo si 8, 10 o 12. Estamos en esa medida. Cortando 10 centímetros nos quedan 22 centímetros de ventana, de parabrisas. La parte divertida llegó. La idea era, estamos discutiendo acá, yo quería bajarlo entre 14 y 15 centímetros, pero se va del proyecto, así que dijeron 8, vamos a hacerlo en 4 pulgadas. 4 pulgadas son 10 centímetros. Así que lo vamos a estar haciendo bajando 10 centímetros, que es el límite, medianamente, para no tener que abrir acá, porque acá tenemos una inclinación. Esta ventana, cuando yo le
cuando cortemos el techo, toda la vuelta, pareja, cuando quiera bajarlo en la parte que lo corté, no me va a coincidir esta parte con esta. Porque tenemos que respetar la medida que tenemos acá. Yo lo empiezo a bajar, esta medida se empieza a achicar. Lo que vamos a hacer es hacer el corte evitando esta moldura para usar la parte recta, que son justo los 10 centímetros. Bajando 10 centímetros tenemos que corregir 2 milímetros, que es un corte. Así queda, mantiene la misma forma la ventana, porque si no va a quedar rara la ventana, entonces nos va a cambiar el techo. Lo que vamos a hacer antes de cortar, primero vamos a tratar de trabar la carrocería. Si bien es una carrocería que está media, no está súper original, pero bueno, vamos a mantener más o menos la medida que tiene. Lo que hacemos es trabarla adentro, porque una vez saquemos el techo, va a perder rigidez, o sea, vamos a perder la forma de la carrocería y va a flexionar. Entonces la idea es unir de vuelta el techo, si nos da la medida bien, a como estaba antes. Por lo menos respetando esta línea. Después abajo vamos a tener que acomodar parte del piso, lo que sea, pero la idea es que una vez que cortemos la puerta con la misma medida, nos entre todo perfecto. Para no tener que estar renegando y volviendo a sacar medidas. Bueno, ya tratamos de dejarlo trabado donde estaba. Lo soldamos acá, la flapeamos, marcamos, flapeamos así para dejar bien. Estamos midiendo a 90, que nos quede de plano esto, que es el único parámetro que tenemos con respecto a la carrocería, porque tiene cada línea que tenemos acá tiene una medida diferente con respecto a la otra cara. Así que para trazar la línea principal que vamos a medir de corte, vamos a tratar de buscar algún parámetro en el que podemos agarrar y después dibujar una línea. Acá tenemos el parante 90. Exactamente. Y ya en base a tener esto 90, después trazamos una línea acá, trabajando con el nivel que nos quede en cero, básicamente. Y falta un poquito más. Un bodoquín. Vamos a ver uno más. No, sigue tan torcido. ¿Sigue torcida? Ahí. Nos pasamos. ¿Nos fuimos? Sí. ¿Y ahí? También. ¿Un poquito menos? ¿Menos? Lo que queremos hacer es poner el motor, así maqueteamos más o menos todo el auto y vemos el espacio que lo tenemos para el distribuidor, el espacio que tenemos para el múltiple, caja de dirección, columna, elástico, radiador, todo lo que nos falta, así que la idea es presentar el motor. Ya con eso empezamos a tener un poco los parámetros que nos quedan de espacio. Complicados, ¿eh? Vamos a tener que ir el chasis. Es. Sí, a esa altura tendría que ir. Y un poquito más para atrás. Y más para atrás. ¿Más abajo no? No. Ahí. No, más abajo no, estamos bien ahí. Estamos terminando el día, ya estaba de noche. Fue un día productivo. Hoy lo que logramos hacer fue
terminado con el tema del tren trasero que ya vimos hace rato, definiendo cosas, colocado. Tren delantero colocado, chasis, ya corroboramos que el puente que habíamos hecho entra bien, va a entrar la caja, entra el motor, de eso estamos de 10. El ancho del chasis con la carrocería coincide también, que era algo que habíamos medido el otro día, pero sin probar la carrocería, así que fue todo medición. Con Walter estuvimos tomando todas las medidas para cortar el techo. No lo cortamos porque se nos hizo tarde porque hay unas diferencias de medida, así que no, nos llevó más trabajo del que pensamos poder marcar bien el corte. Así que bueno, ya tenemos presentado motor, carrocería, estamos viendo el tema de la máscara con el largo para poder ver qué radiador hacemos, seguramente lo vamos a hacer. Así que nada, día productivo, hoy por lo menos ya estamos empezando a ver un poco la forma de lo que va a ser el auto. Así que ya bajando el techo y ya empiezan a aparecer otras cosas, qué color lo pintamos, o empezamos a imaginarnos un poco más el proyecto. Pero bueno, va a quedar un lindo producto.